La humanidad contra los dioses. Drifters, pero en un coliseo. Pero sencillamente adictivo. Muy buenas tardes a todos, yo soy Fortuna. Y esto es... ¿Cuál fue para mí la mejor pelea de Tsumatsu no Valkyrie? O al menos de lo que lleva animado. Y un poco de mi opinión de este anime, que está siendo muy popular. Bueno, sin alargar más la introducción, comencemos. Opinión del anime. ¿Qué les puedo decir sobre Tsumatsu no Valkyrie? Este anime es sencillamente adictivo, te atrapa muy rápido. Comentan aquí que yo lo vi en poco tiempo, o lo que yo considero poco tiempo, 3 días. Obviamente en mis momentos libres, ya que en esos días estaba un poco ocupado, aunque si hubiera tenido todo el día libre, lo hubiera acabado en mucho menos tiempo. 22 capítulos repartidos en 2 temporadas, traído por Netflix. Esto último que menciono, engancharse con un anime y querer ver más de él, me ha pasado con los 3 últimos animes que he visto. Bocchi the Rock, Amagi Park y este mismo, Tsumatsu no Valkyrie. Este anime, como mencioné en la intro, me hace recordar demasiado a Drifters. Personalidades traídas de diferentes épocas de la historia, pero con una característica, haber sido grandes combatientes en sus épocas. Pero con la diferencia que Drifters usa todo su mundo para desarrollar sus combates. Mientras que en Tsumatsu no Valkyrie, todo está más concentrado. Todos los combates se dan en un coliseo, con los humanos y dioses como espectadores. Y los combates no se dan entre diferentes personajes históricos, sin un límite de cuántos de estos representantes puedes usar. En Tsumatsu, son los 13 dioses más poderosos contra los 13 humanos más fuertes, combatiendo en peleas según el anime que duran 11 minutos, pero entre el flashback, el combate, las reacciones de los personajes y las conversaciones entre estos, se te van con mínimo 3 capítulos en cada pelea. Otro punto que me gustaría recalcar es cómo el anime equilibró sus peleas. Como es mencionado, ningún arma humana puede hacerle daño a un dios. Entonces hay que darles armas a la humanidad para que estos peleen en igualdad de condiciones. Y solo prime la habilidad de combate. Como última diferencia entre Drifters y Tsumatsu, está el motivo del combate. Según entendí y recuerdo con mi memoria, en Drifters era la competencia entre dos entidades superiores, para ver quién tenía razón en algún punto. Y en Tsumatsu es el combate para determinar si la humanidad va a seguir existiendo un milenio más. ¿Cuál fue la mejor pelea de estas 2 temporadas? Considero que el mejor combate, utilizado como cliffhanger de la primera temporada, es el combate de Jack el Destripador contra Hércules. El bien contra el mal. Datos curiosos de esta pelea, es el primer combate en todo el anime en donde el humano hace una solicitud para escoger el tipo de arena donde se va a combatir. Hasta ese momento en la historia, solo se había visto pelear en el típico coliseo y en el típico coliseo con agua, volviéndose el primer combate callejero entre un dios y un humano. Combate que llega hasta su máximo nivel gracias a las estrategias utilizadas por Jack. Aprovechar al máximo el ambiente, moverse usando edificios, usar cada parte de la ciudad como arma, hacer creer al contrincante que ya usaste tu as bajo la manga, es algo que solo se podría lograr con Jack. Él no solo engañó a Hércules, sino también al mismo espectador, y en más de una ocasión. La misma serie lo menciona en el combate, esta es una pelea entre el bien y el mal. Bueno, yo no lo veo así, es cierto que Jack en vida fue un asesino despiadado y que él no es técnicamente un héroe para las Valquirias, pero sí un humano muy poderoso, y que hace uso de técnicas que podrían ser deshonrosas para un héroe convencional, pero comunes para cualquier guerra en la humanidad. Ser estratégico y no dar a conocer información de tu habilidad es lo mínimo que deberías hacer para mantener tu ventaja lo mejor posible. Entonces, ¿por qué dejar que el héroe más grande de todos los tiempos sea asesinado por el villano más ruin? Bueno, porque era el único que podía hacerlo. Porque lo único en lo que los humanos son superiores a los dioses es en la malicia. Y porque los humanos también somos eso. Y bueno, creo que eso sería todo. Muchas gracias por ver el video, dale like si te gustó y suscríbete. No olvides de dejarme en los comentarios si te gustaría que trajera más videos sobre este anime o algún tema del que quieres que hable.
Muchas gracias por ver y nos vemos hasta la próxima.